Primeramente, se les pide a todos los presentes que realicemos con respeto y patriotismo los honores a nuestra bandera. Por lo cual, pedimos a todos que pongan el y a una sola voz, expresemos el juramento de nuestra bandera dirigido por la alumna del tercer año de María Cristina Ponce de Oro. Bandera de México. Doctor Guillermo Salido Granada, entonaremos el himno nacional de Honduras. Tierra al sonoro rugir del cañón.
que tiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en sus alas su aliento, si el clarín con su bélico acento thank you.
la doctora Rosa María Domínguez Vázquez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia. El maestro José María Treviño Vega, director de nuestra institución. El profesor Enrique Rodríguez Chu, subdirector de la institución. El profesor José García Hernández, secretario general de nuestra delegación sindical. Los homenajeados el día de hoy, el profesor José Luis Guenta Rodríguez, el profesor Rodolfo Maza Martínez, el profesor Guillermo Ángel Sandía. El profesor Guillermo Ángel Saldívar Granados nació el 30 de enero de 1946 en Montemorelos, Nuevo León, siendo sus padres el señor Francisco J. Saldívar Núñez y la señora Virginia Granados Colegio. Realizó sus estudios de instrucción primaria en la Escuela General Mariano Escobedo de Montemorelos, Nuevo León, de 1955 a 1959. Su instrucción secundaria la realizó en el Sistema Abierto de la Secretaría de Educación Pública en 1978 e inició sus estudios de normal básica en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio en 1978-1981. Realizó una licenciatura pedagógica en la Universidad Región Montana de 1996 a 1998. Participó en un curso compositor, musical, instrumentista y artista en la Academia Musical Schoenmann de Monterrey, Nuevo León. Ingresó al servicio docente durante el ciclo escolar de 1981 a 1982 en la Escuela Primaria Manuel E. González de la Comunidad del Valle del Mezquital en Apodaca, Nuevo León. Prestó sus servicios en la Escuela Primaria Revolución Turno Vespertino, ubicada en la colonia Unidad Modelo del municipio de Guadalupe, Nuevo León, de 1983 a 1987. Laboró en la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza Turno Vespertino, ubicada en la colonia Unión Modelo de Guadalupe, Nuevo León, de 1987 a 1997. En la Escuela Primaria de Mérito de la Educación Turno Vespertino, ubicada en la colonia Los Dermas, labora desde 1997 al 2006. Como maestro secundario, su función docente la realizó en tres secundarias diferentes, que son la Escuela Secundaria Federal S312-22, de 1979 a 1989. En la Escuela Secundaria Federal S312-21, de 1989 a 1995. Y en la Escuela Secundaria Alfonso Reyes S312-17, de 1995 a la fecha. Maestro muy distinguido, maestro muy querido, maestro con ese valor, agregado que necesita el maestro. Maestro distinguido en las actividades artísticas. Maestro formador, maestro que ha dejado una buena parte de su vida. Muchas gracias.